Hola, muy buenos días, jóvenes. Espero y se encuentren muy bien. Es un gusto para mí trabajar con ustedes. Hoy vamos a abordar el tema de causas de la migración a nivel mundial y el aprendizaje esperado explica causas, consecuencias de la migración en casos específicos del mundo. Daré énfasis para que puedas analizar los factores que causan la migración a nivel mundial, a través de ejemplos regionales. ¿Qué vamos a aprender hoy? Podrás identificar las motivaciones históricas, económicas, sociales, ambientales y políticas de la migración. De esta manera, al finalizar la sesión, podrás generar una opinión respecto a las causas del por qué las personas han tenido que salir de su lugar de origen en busca de diferentes condiciones económicas, políticas y culturales. Los materiales que vas a utilizar en esta sesión son los siguientes: cuaderno, bolígrafo, libro de texto de geografía y colores. Como se puede observar, no se trata de pocas personas, y si bien en las imágenes predominan hombres de edad adulta, la realidad es que las mujeres y los niños también se ven en la necesidad de migrar. Ahora, reflexiona, ¿por qué se desplaza la población? ¿Los motivos para migrar serán los mismos para todas las personas del mundo? ¿El desplazamiento y los movimientos migratorios de un sitio a otro han sido característicos de la especie humana desde sus orígenes? ¿Las personas se trasladaban en busca de alimento o de mejores condiciones para sobrevivir? ¿Necesitaban protegerse de los diferentes tipos de climas y defenderse de los depredadores? Este desplazamiento permitió que se colonizaran los continentes. En la actualidad, esta necesidad de motivación no ha cambiado. Hoy los motivos del desplazamiento son más variados, aunque la gente que los lleva a cabo lo hace con el mismo objetivo de mejorar su calidad de vida. En esta imagen puedes observar a los principales flujos migratorios que hay en el mundo. Obsérvalo detenidamente. ¿Notas algo que te llama la atención? Fíjate muy bien en la dirección de las flechas. Muchos flujos migratorios se dirigen desde los países con ingresos bajos a los países con ingresos altos. Los flujos migratorios se muestran en distintas direcciones, pero se pueden identificar claramente movimientos que se van desde América Latina hacia los Estados Unidos de América, de África rumbo a Europa Occidental. Todo esto se da por las razones que ya han estado mencionando: la búsqueda de una mejor condición de vida. Generalmente, las causas económicas son las que tienen más peso en las decisiones de los migrantes. La mayoría de las personas que migran por estas causas lo hacen para obtener el sustento mínimo que les permita vivir y alimentarse. O bien, incluso, un directivo de una gran empresa para llegar a dejar su país de origen para obtener un trabajo mejor pagado. Por ejemplo, en Chile el 79% de los migrantes son personas con más de 10 años de preparación académica. Es el país con la migración mejor calificada de América Latina. Por supuesto, estas personas cuentan con menos restricciones para transitar y cambiar de residencia, ya que los países con mayor capacidad económica buscan atraer a este tipo de población. En cuanto a las causas políticas de la migración, se pueden mencionar los casos en los que en una gran cantidad de población
huye de un gobierno represor o en casos en donde existe una guerra o guerra civil y la población decide emigrar buscando un lugar en donde vivir en paz. Un ejemplo de esto ocurre en la población siria. En el año 2010, cientos de miles de personas salieron a protestar a las calles por el reconocimiento de sus derechos y por un gobierno más democrático. El conflicto no se resolvió de manera pacífica y en el 2013 varios grupos armados enfrentaron una guerra civil. Este conflicto ha repercutido en la tasa de crecimiento, en la pirámide de población y en los flujos migratorios de la región y el número de refugiados. Antes de la guerra de población absoluta de Siria, eran 23.000 habitantes. Hoy se estima que han muerto 220.000 personas, principalmente varones, jóvenes y adultos. Este conflicto ha repercutido en las características demográficas del país. La migración no es la excepción, ya que se ha intensificado la migración hacia destinos con menos violencia. ¿Y qué pasa con las causas ambientales? ¿Qué ocurre en esta situación? Las causas ambientales pueden ser las ocasionadas por algún fenómeno natural que cause desastres como son los sismos, huracanes o sequías. En Indonesia, las erupciones volcánicas son constantes y han provocado la evacuación de miles de personas. Pero como esta situación es constante en la región, mucha gente opta por migrar a otras regiones o países. Ahora, con todo lo que ya sabes sobre el tema, pon en práctica tus conocimientos y analiza a continuación. Se mencionará el contexto de una situación que provocó el desplazamiento de personas y se determinará si lo ocurrido podría derivar de una causa económica, política, social, ambiental o de otra índole. En la siguiente imagen se pueden ver migrantes de Medio Oriente tratando de llegar a Italia. La razón por la que decidieron salir de su país es por la inestabilidad que vivían por una guerra civil. Se trata de una causa política, puesto que la inestabilidad del gobierno no puede garantizar seguridad a la población. Además, al haber esta inestabilidad termina repercutiendo en el empleo e ingresos, así que también se puede estar hablando de una causa económica. Siguiente imagen. Un tsunami ocurrido en el sureste asiático que provocó la migración de miles de personas en el año 2004. En este caso, se trata de una causa ambiental, ya que la migración se dio a partir de un fenómeno natural. Última imagen. En esta imagen hay profesionistas que migran debido a que los salarios, infraestructura y condiciones de vida son inferiores en su país de origen. Incluso se ha dado el caso de deportistas que terminan nacionalizándose para representar al país que los acoge, debido que en su país natal las posibilidades de destacar son muy bajas. En este ejemplo, las causas que motivan migración son económicas y sociales. Si bien, si buscas mejores condiciones económicas, también se identifican motivos escolares, familiares, en el contexto que menciona. Ahora sabes que las personas migran bajo distintas condiciones, según las causas que los motiven a hacerlo. Algunos países receptores o de destino padecen serias desventajas en el proceso migratorio, ya que la llegada de migrantes en ocasiones provoca un aumento en la demanda de servicio. Además, hay que agregar que en repetidas veces los migrantes sufren de discriminación, violaciones, racismos, asaltos, xenofobia e insultos en el trayecto y en el destino al que llegan. Sin embargo, en algunos casos, los gobiernos de los países de paso o de tránsito de los migrantes
promueven acciones de solidaridad para aligerar su desplazamiento. Una experiencia de este tipo aquí en el territorio mexicano se observa en el siguiente. Ahora sabes que existen diversas causas que motivan las migraciones, ya sea de carácter social, económico, político, ambiental y cultural, aunque en esencia el motivo para realizar el desplazamiento es prácticamente el mismo desde su origen: mejorar las condiciones de vida de la población. Bien, puedes retomar las preguntas que se te hicieron al inicio de la sesión y responderlas. ¿Por qué se desplaza la población? ¿Los motivos para migrar son los mismos para todas las personas del mundo? Ahora, anota tus respuestas en tu cuaderno y coméntalas con tu profesor. Recuerda que toda respuesta debe de estar debidamente sustentada. El reto de hoy. Te invito principalmente a ver un pequeño video de los murales. Presta atención a las acciones de estos migrantes que solo están de paso en el territorio mexicano e identifica lo que quieren transmitir con su trabajo. Migrante es alguien que quiere salir de su país por problemas de violencia, de seguridad, de economía, problemas familiares, muchas cosas. Hola, yo soy Tatiana y esta es mi huella. Yo participo porque a nosotros nos preguntaron cómo fue nuestra historia desde nuestro país llegar hasta acá. Ellos se basaron en eso para ellos crear el dibujo para lo del mural. Yo soy Scarlett y esta es mi huella. Este significado porque es la travesía de todo lo que vamos pasando en cada país que vamos llegando y vamos dejando una huella, vamos dejando los momentos de nosotros vividos. Yo soy Mary Dice, esta es mi huella. It's a symbol of the friendship that we found here and we don't have a racism at all. So that's why we have a picture of the white and the black having a hug. Because we are all totally the same people here. So yeah, that's what it explains. I am Shahada. This is my handprint. Hay personas que no pueden expresar con palabras lo que vamos viviendo y simplemente lo llevan hacia la pintura. You guys make me happy because that I have all these opportunities and my name is on the wall of this place. Lo único que fui, me gustó muchísimo colaborar con esto, dejé mi huella aquí. Gobierno de México. Ahora que viste y escuchaste este interesante video, sabes que los migrantes dejan su huella en su paso por nuestro país, lo cual representa un símbolo de amistad e igualdad entre las personas. Por ello, a manera de reto, tú también deberás elaborar un dibujo sobre las causas de la migración. Junto con el dibujo, deberás de colocar tu opinión sobre las personas que tienen que salir de su lugar de origen por causas económicas, políticas o sociales. Platica con tus familiares y amigos para tener una opinión mejor sustentada de tus aseveraciones. Posiblemente tú tienes conocidos que han migrado a otros estados o países, o tal vez ustedes ya hayan migrado en alguna ocasión, o tal vez viven en una zona de paso de migrantes. Cuestionen las razones que llevaron a tus conocidos a tener que emigrar. Recuerda, tu opinión debe de ir más allá de afirmar que las migraciones es buena o mala,
o explicar o argumentar que todos somos iguales y que a pesar de que tengas diferencias, costumbres e ideas o color de piel, todos tienen los mismos derechos y el derecho de buscar una mejor calidad de vida. Bueno, chicos, me despido sin antes desearles un excelente fin de semana. No olviden el uso de cubrebocas, el gel antibacterial, lavarse las manos diariamente y constantemente.